Ahí estamos, Gastón querido. Para Mendoza nos estamos yendo otra vez. ¿Cómo anda, mi negro? Buenas, ¿Bien? buenas. Todo robótico, te escuchás, pero sí, debe ser vos. Estamos ¿Cómo acá. andas? Bien, bicho. Viendo si encaramos. Muy pixeleteado te veo. Se ve que está medio lerda Bueno. la conexión, pero vamos a suponer que está todo bien. Ahí llego más o menos. Me llegas a copiar. Hoy vamos a hacer, dijimos, valsecito. Balsecito de esos balsecitos Sí. copados. Viste que en el formato en menor, que hay una. ¿Cómo es que el vals en menor ya tiene como una cierta lógica, ¿no? De acorde, que es que es una. Como que casi todos los valses lo tienen. Primero, cuarto, quinto, eso están, después los tres mayores. Y este romance de barrio. ¿En qué? ¿Vos estuviste ya viendo Lolo? ¿Tocás un poquito? ¿Lo Bien. cantás? ¿Qué querés hacer con esto? ¿Un arreglo de un solista? ¿Un arreglo para guitarra sola? Yo nunca vi a alguien que haya hecho un arreglo para guitarra solista. Siempre por ahí de tocar los instrumentales hay muchas versiones. Los indios. Un arreglo para cantar, para tocarla y cantar. Los indios Tacunao lo sabían hacer, ¿te acordás? Romance de barrio. Creo que lo hacían instrumental. Tiene mucho cromatismo. Primero la cita Sí. lejana de abril. Bueno, encaramos entonces el romance de Dígame. barrio. Lo vamos a tocar en re menor, dijimos, ¿no? ¿Vos lo probaste de cantar en re menor? Tenemos como siempre que En re buscar menor. nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos Sí. el consejo que le doy a todos. Busquen, muchos, yo en la cuerda lo saco de la cuerda o de la otra página que es la brasilera Cifra Club, que son las que siempre nosotros trabajamos. Son dos páginas que sí, que son seguras, son recomendables, porque ¿cuál es la que va? La gente, o sea, que sube ahí los temas es porque por lo general son profesores o lo han buscado y se han cansado y lo han sacado y lo han subido. Así. Germán, el alumno mío, hace eso con una de Víctor Heredia, no me acuerdo cuál era que no estaba, y la transcribió él. Y te tenés que hacer una cuenta, te hace una cuenta en la cuerda, te hace una cuenta en Cifra Club y después subís vos los temas, ¿no? Es como el que tiene cuenta en YouTube. Y encontramos en la La cuerda una escribís y versión. ¿La te la subís? corrigen. La corrigen, va, la corrigen, la corregimos entre todos. O sea, viste como si se puede mejorar, o se aprueba. Si se aprueba, porque está bien. Pero supuestamente aprueban los temas. Y después a lo mejor está mal. No es que se apruebe y esté bien, viste. Pero es como eso, te digo, una prueba y un error. Pero es como hacer un aporte de una biblioteca universal, ¿no? Viste, vos donás un libro, qué sé yo, si el libro dice la verdad. Pero vos lo donás. Entonces Bien, tenemos, por un lado está bueno. tenemos la partitura, que la tenemos en re menor. Ese fa sostenido está re lindo ahí. Viste que tienen. Vos tenés que de movida imaginar. ¿Te animás a tocarlo? De la partitura. No, no, no. Primero. Te ¿Eh? iba a hacer una pregunta, justo. Sí. Viste que empieza en re menor, que es la tonalidad, ¿no? Sí. Después hace un mi 7 Sí. y un si bemol 7. Esos dos funcionan como dominante del dominante, que es la séptima, Claro. para después volver al re menor, porque no son notas de la escala, ¿no? Claro. De re menor. Y después se va al cuarto. Después hace un re séptima y se va al cuarto sol Sí, menor. para el si bemol sí es. El si bemol sí es. Está en la escala. De re. Ah. El que no está el mi 7. Hay un mi re, mi. En realidad el mi Pero está. el si bemol, el si bemol. El si bemol está re, mi, fa, sol, No la, si, es sería, el es sexto. menor, ¿no? El sexto, no, no, Mayor. es mayor, está bien. O sea, vos tenés acá, esta tonalidad menor, tenés 1, Mayores, ¿cómo 1, está? 1, 4, 1 y 4 son menores, el 5 obviamente es mayor por una cuestión del dominante. Pero tenemos los que eran menores en la tonalidad mayor, el 2, el 3 y el 6,
Ahora, el 2, el 3 y el 6 van a ser mayores. Y el 7 también es mayor. ¿Qué pasa con el 2? El 2 es en realidad era, ¿te acordás? Era menor 7 bemol 5. Hubiera sido este. Acá lo hacen ya directamente séptima. Primero la cita lejana de abril. ¿Sí? Y está armado ese Mi 7. ¿Sobre qué notas está? Fíjate esto. Fíjate, Gastón. Compás 3. ¿Sobre qué nota está armado el Mi 7? Sobre Sí, un te estoy Fa. escuchando medio Sobre. cortado. Sí, es la conexión. Sobre un Fa y sobre un Mi. Y después tenemos un Re sostenido Mi. Entonces. Ahí el Mi 7. En realidad es novena bemol. Así es. A. Fa mi. Sol Exacto. sostenido. Pero No, está, do, re sí. sostenido. Bien. Pero está cantándose sobre un fa. Empieza sobre un fa eso. Entonces funciona como esto. Se escucha, es una novena bemol. Más que Mi 7, eso sí yo le pondría, porque no hay un, escúchame, no hay un re, ¿me escuchás? No hay un re natural para que sea séptimo. Encima tenés re sostenido. O sea, está anotado un Mi Medio 7. cortado. Está bueno, pero es un Mi 7 primero la cita lejana de abril. Tu oscuro balcón, tu antiguo balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, diciendo que no, murmurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, recuerdo un querer, tal vez un dolor. Por culpas que nunca por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás recordándome tal vez un sueño. Na, 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 na. El dolor de no poder olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tal. Se me acabó la partitura. En el último renglón. Pero está perfecto. Lo lindo de esto, al ser Sí. vals, que lo Sí. podemos, romance barrio, lo podemos tranquilamente llevar y, o sea, tocar, sabemos, están marcaditos los compases. Primero la cita lejana de abril. Tu oscuro balcón, tu antiguo, ¿sí? ¿Te animás? Sí. Bueno, Está dale. piola. ¿Te sabés la letra? No, pero la tarareo. Tarareo, tararea, sí. Primero la cita, No, guarda. primero la cita No. lejana de lejos. Romance de barrio, amor y amor, tal vez un querer, tal
tenés dos, claro. Ahí hay dos en un solo Claro, compás, ¿no? exacto. Sol, ¿Y hoy sol, cómo lo la. hace? Y vos venís con esto, venían. Vos fíjate que vienen con silencio, ataca sobre un silencio, ¿viste? Que debí. O sea, que te está ocupando, en teoría eso te está ocupando el sol menor, dos tiempos. Un, dos, tres, un. Por como está escribido, ¿sí? Vos podés hacerlo. Vos pensás que esto está en 3x4, negrito. Sí. Tenemos las tres negras siempre, como unidad. Pero también tenemos en ese caso que nos quedó silencio de corchea con corchea hace un tiempo, la negra hace otro tiempo y después el la 7 te pide con silencio y corchea. Entonces el tiempo está perfecto. Lo que podemos hacer nosotros es hacer negra con puntillo y negra con puntillo. ¿Viste como cuando lees una samba, que vuela la samba la lees en 3x4 pero a la vez tenés un 6x8? Acá también está el 6x8 en la melo. Vos fíjate que la melo está mucho en. Tiene mucho, mucho, mucha corchea. Por Sí, más que esté en 3x4, se insinúa. Vos sí. fíjate en el compás, el tercer sistema. En el de atrás para adelante, el re 7, el penúltimo, tenés corchea. Tenés negra con puntillo y corchea. Tercer sistema, o sea, Sí. tercer renglón, vamos a hablar con propiedad. Penúltimo compás. Y el anteúltimo compás también, ¿ves? Que ya viene con un silencio de corchea y corchea. O sea, que hay como una insinuación al 6x8. Más allá que esté en 3x4, obviamente. Sí, si estos pelotudos están diciendo que está en 3x4, obvio que está en 3x4. Pero es un 3x4 que tiene insinuado una melo en 6x8. Como toda la música folclórica. Además, este es un valsercito criollo. Por más que sea de Claro. Aníbal Troilo, ¿no? Es de Aníbal Troilo, pero es un Sí. valsercito de los criollitos. Romance de barrio. Entonces ahí lo tenemos, lo copado del y ahí fíjate que apareció un la abajo ya en el estribillo al final aparece un la séptima con quinta bemol. La quinta bemol es un mi bemol. ¿Sí? Ahí. Exacto. Pero eso. Eso sería como un segundo. La 7 es solamente bemol 5 te pide. No es semidisminuido. Eso sería la menor 7. Pero eso es la 7. ¿Entendés? No es menor 7 bemol 5. Ah, es bemol 5. La 7 no es disminuido. Claro, me Que lo confundí con un si fuera disminuido. menor 7, estamos sí en cuestión en un asunto de decir, bueno, es esto. ¿Sí? Pero es un la 7. Es lo que sería un disminuido normal. La 7. ¿Cómo se Busco un escribe? la 7, no importa. Con quinta bemol, ¿no? Los Simpsons. La 7. Mire, yo hago esto. Puede ser. Pero no es Como la tampoco. mayor y el Sí, mi, pero de todos el modos mi no menor. es. O sea, estamos buscando algo nosotros muy, muy complicado el pedo acá. Porque no está lejos el tuyo de qué, de esto. Sería como un segundo quinto del sol menor ahí. La, re, ¿se entiende? Segundo quinto del sol menor. No está mal, tampoco nos vamos a mambiar tanto. La nota que canta es un la, entonces está perfecto. Se banca, digamos, un la, o sea, se banca el acorde la. Cuando la quinta es la que está disminuida, bichito, no es, y la nota que se está cantando es la tónica ahí, un la. No es, digamos, una cosa de vida o muerte. Si se cantara un mi bemol, que sería la quinta bemol, Claro. la quinta bemol de ese Claro. la, bueno, sí, hay que ver qué pasa.
Pero directamente. Va con un la 7 normal. Claro, okay. Ahí nada más un la 7 normal. Sí, Sí, o un me la, o un la acuerdo. 7, o sí. Es más, o nada. O anticipar el re 7. El re 7, el re 7 que está después, ponerlo ahí. ¿Entendés, mi negro? Esto no reviste mayor dificultad. Pero sí, es un lindo valsecito. Es un muy lindo valsecito. Bueno, ¿vos qué vas a hacer esto? ¿De esto? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Re menor? Yo cuando lo sabía Re menor, acompañar, sí, yo cuando lo creo que sabía está bien acompañar, la lo menor. hacíamos siempre en re menor. O como que los cantantes lo cantaban en re menor. Si no en mi. A mí me parece que se me va muy alto. Porque viste que Primero la canta. cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, diciendo que no, mirando que sí, romance de barrio, tu amor, romance de barrio, tu amor y mi amor. Sí, no, dejémoslo en re menor. La entrada está tremendo eso. Pichito apareció otra vez. Ese cromatismo de inicio está muy bueno. Chau, saludo. Se llevó algo. ¿Viste? No, Un guarda, juguete. un juguete. Pero son las. ¿Viste? Te saludan y se llevan un juguete. Son las tres primeras nomás. Claro. Taraira, la ira. No, no te cebes. Eso. Lejan. Después aparece otro semitono. El fa sostenido, sol. Fa, re sostenido, mi. Re sostenido, mi. Ahí está en la partitura. Después lo vas a sacar bien. Lo que podés hacer sería una tablatura desde el pentagrama este que está perfecto. Eso es lo que nos garantizan estas partituras, ¿no? O sea que la melo está chanta. Entonces, después lo que podemos hacerle, si querés inclusive, hasta un arreglo para guitarra sola, que lo que creo que no hay. Entonces, puede estar copado. Primero lo vamos a cambiar de octava. Nos vamos a ir a esta octava, ¿no? Pasar a la menor es muy que muy trillo. Sería muy, 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 muy delincuente, ¿no? Si lo hacemos en la menor. Y nada, mejor en re, porque así si lo uso como intro al punteo, después toco la canción. Perfecto. Se me va a quedar Porque la introducción del tema este en en. realidad es el estribillo, ¿no? Como que la mayoría de los valses llevan los punteos. Había un vals lindo que sabíamos hacer nosotros, la Pulpera de Santa Lucía.
tocar, nomás que lo hacía en la menor yo. Cuando yo lo aprendía, lo sacaba de oreja. Esa cuestión de repetir las notas, que le pasa a todos, cuando sacan los temas. ¿Qué hacen? La que es Lo tenés ahí. el semitono, ¿viste? O sea, hasta nos pasa a nosotros mismos Lo ahora. pifiás, ahí lo pifiás. Claro, pero no, no es pifiar, es saber que está la nota, porque vos si la sílaba la cuento, ¿no? Pero es el semitono, ¿no? Y pasan mucho también lo que sacaba, me traían sacaba la bolivianita. Hay que desconfiar de las notas repetidas, lo que yo le digo siempre. Si vos vas a sacar un solo o un Claro. tema, desconfía que la nota esté repetida dos o tres veces. Porque si está repetida, suele ser lo de al lado. ¿Ves? Y me traían esto. Siempre es la cerquita, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Es esa delgada línea entre que entre no se nota, o algunos ni le cantan a veces. Entonces se te hace esa cadena frío, ¿no? Entonces, sí, uno que le cantó mal y yo le voy a sacar como el que le cantó, entonces ya se descajetó todo. Entonces, negrito, esta partitura nos va a servir para eso. Bien, ¿querés que veamos una cuestión guitarrística de dónde la vamos a tocar? ¿Qué jeites podemos usar de acordes, ¿no? Sí. Tenemos la versión de la Interesante. cuerda que finamente y cuidadosamente la transportamos a qué, a re menor también. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro Esa yo balcón, la imprimí como estaba, la imprimí en dos. tu antiguo jardín. Pero hay una versión que yo puse que salía en la sostenida inclusive. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, jurando que sí. Esta es la que yo hago siempre. Ya te la expliqué a vos, ¿o no? Sí, Este cuando que yo le puse cuando no sabía el qué de lo que Chano, era, ¿eh? no es el de Chano. El del Chano, claro. ¡Qué basura! Se lleva puesto todo, claro. El arreglo del Chano. Nomás que acá se salta, es más discreto este, un cachito más discreto. ¿Estás tentado o te tildaste? Te tildaste tentado. Salta en el primer inicio, salta lo que sería el fa sostenido. Porque tenés tres tiempos. Un, dos, tres y llego a la. Entonces es la llegada, se cortó por criticar al Chano, ¿eh? Por criticar al Chano se te cortó la transmisión. Nos están viendo. El Chano nos están viendo, ¿ves? ¿Pero Nos están. en qué parte sería la? Viste, se cortó la transmisión porque dijiste el Chano, nombraste el Chano. Y el Chano jugaba para el otro equipo, para el que no estuvo cantando el otro día, ¿viste? ¿Te acordás que el Chano cantaba la? Ah, Mira qué mágica cierto. ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí, empezó a chocar. El que primero empezó a chocar todo fue el de la canción, de la campaña. Y después chocó, se encargaron todos de seguir chocando. El Chano. Ajá. Mira, entonces, es la típica, vos vas de un fa, saltás, porque te digo, como tenés tres tiempos, tenés fa, sol sostenido para llegar al la. Es un caminito que siempre se puede hacer. ¿De qué sería? Si lo usamos como una fórmula, es una fórmula de un sexto a un, a ver, para fa, re, mi, fa. De un tercero pasás al No, cuarto re para mi llegar al fa, del quinto. tercero. Del tercero al quinto.
que yo le decía cuando era chico, esto era el de el arreglo del puente de Piazzolla, ¿te acordás? ¿Cómo estarán en la ensenada del viejo Ceibal los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Contemplar. Era el arreglo de, yo decía, el puente de Piazzolla, porque no sabía Bien. que lo quiera, no sabía que, no entendía los grados, no entendía nada. Entonces eso lo usamos. Y acá en esta versión de la cuerda, que es la de Romance de Barrio, de Florial Ruiz Negro, la versión que yo encontré. ¿Tenés para verla? Te aparece, te usa un disminuido. Primero la cita, lejana de abril. Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no. Otro yeite que yo tengo, ¿qué hago? Del do al do 7, el do 7, en realidad podría ser un do 7 así. Y esto es un do 7 copado. 2-7 con bajo en si bemol. No sé si vos habrás visto que yo ya Bueno. agarro. Y no, y lo que te queda del do. Ah, lo usamos al 2-7. ¿No? ¿Cuándo lo usamos? Ah, con la tonada del viejo amor. ¿Lo usamos también? Ajá, bien. Ya se subieron los videos, van a salir, creo que van a salir cerca del 29 y 30 de diciembre, negro. Los de la tonada, si la memoria no me falla. O cerca de Navidad o cerca de Año Nuevo, me fijé. Hoy subí 35 videos. Entre Bueno. ayer y hoy. Y tengo 5 videos hasta el sábado. O sea, largando 2 por día, salen 2 por día. Y después vienen desde el domingo, son 30 videos, dos, o sea, uno el domingo, dos el lunes, o sea, viste que ahí cuando es clase es un video solo, o sea, a veces, y a veces salen las tablaturas, y empieza una línea nueva de videos, que son los videos para lectura de los que nunca leyeron por tablatura. Lo que empezamos con Ah, mira qué bueno. redondas en la primer cuerda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, después blancas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, después negra, 1, 2, 3, 4, después corchea y semis, después volvemos a las corcheas, negra, blanca y redonda. Son tablaturitas de 2 minutos, ¿viste? Para empezar a leer con Bueno. cuerdas al aire y todas las notas de a poquito después, ¿no? Como para los que nunca leyeron tablaturas y eso. Y entonces, mi negro, ese yaite. De todos modos, el re menor, ya te, la tonalidad de re menor, a vos te da una cierta flexibilidad mayor a la del mi menor a veces, porque vos decís mi menor, ya llega un punto que mi menor, vos estás, si querés hacer salirte de esta posición, te venís un poquito acá o te vas, qué sé yo, con el re y el sol y el la, pero ya no arriesgás tanto que el si 7 y el mi menor, porque ya te quedás con guitarra chica, pero el re menor es una posición que como todavía tenemos una zona que rinde un poco en la viola. Entonces, nos da para usar esto. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, Román, jurando que sí, jurando que sí. Romance de barrio, romance de barrio. Acá tenemos el fa disminuido. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor.
culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. ¿Qué no podía faltar? La cadencia andaluza. Andalucía, cadencia, decía Sigal. ¿Y dónde la tenemos? Tenemos acá. Tenemos que ver por dónde la disparamos. ¿A dónde disparamos el do? Si el do lo disparamos a la posición 8. Para que no se esté perdido, ¿eh? ¿Qué parte? ¿Qué renglón sería de la partitura acá? Es para entrar. Hoy vivirás. Ah, yo estaba con la letra. Nos vamos a la partitura otra vez. Nos vamos para que nos vayamos a la partitura. Claro, antes de escuchar. Antes de entrar a la B, ustedes que entraron, saben lo que es la B. No, ustedes no. No. Vivieron siempre en la B. 3 años. Y el primer año no subimos porque tenían que subir ustedes. No me vengas con qué, porque subíamos, teníamos todo para subir. Pero tuvo que subir en las plumitas, porque claro, 2 años en la B, ¿sabes qué? Ya no salieron, no salían en el FIFA, para jugar al FIFA, no salían en el, ¿cómo es el otro? El Pro Evolution Soccer, no salían en el PES. ¿Eh? En el PES no estaban. Nosotros nos acostumbramos a no estar en el PES. Si no estamos en el mete gol, no estamos en ningún lado nosotros. Pero ustedes, claro, hasta desde los mete goles lo iban a sacar. Ahora les vuelve Marco Rubén. Nos vuelve Marto Rubén. Que le enseñamos a jugar nosotros después de jueves. Mira. Pesa la camiseta y van y juegan bien en los clubes chicos. Mira, y bueno, y después los otros se los curamos para que después terminen de capitar en los clubes como ustedes. Pinola, por Dios. Y tenemos al que vino a robar al Lolo, es el 9, ese que sacamos. ¿Cómo es que se llama? ¿La Rondo? La Rondo, hijo de puta. La Roto. La rompía. No, la Roto. La rompía. La Roto, si le decían la Roto. Arriba, la Roto, el Chelo Desgarro. Teníamos, no era el Chelo Desgarro, el Chelo Desgarro, la Roto. Pero en central la Rondo se cansaba de hacer gol. Sí, bueno, sí, pero después se fue, también se fue, ese fue el que destapó el puterío de River. Que hacían que todo lo de central, que decían que todos querían, se meaban por ese River. Y ahí lo deschavó Pinola. Y Pinola sí, yo de acá, yo me voy a morir en central. Un año, ¿y sabes cuál? Como le dice a los de Newell otra vez. ¿Sabes cuál tenemos todavía, negro? ¿Sabía quién se está cicatrizando todavía? San Pedri. Un año ese que está lesionado. Vuelve también el año que viene. Justo vuelve Rubén y tiene. Tenemos exceso de 9. Tenemos Riaño, que es un pobre, es una lágrima. ¿Viste lo que es? No, le iba a ver la otra vez contra Boca, pero no lo he visto por ti. No, lo puso en los últimos 10 minutos, pobre. No. Ese no corre ni un riesgo. ¿De dónde le sacaron a ese el Riaño? Y Riaño venía de Boca. De Boca, de Independiente. Ah, me sonaba. Sí, no, desastre. Bueno. Entonces, para entrar a la B. No me hagas caleta. Para entrar a la B, ahí tenés todo para entrar a la B. Yo sin darme cuenta, papá, toco una célula, mira. Primero la cita lejana, tum tan, tum tan. Me va a salir cuando me escuché, cuando me desconcentro, o sea, cuando me desprendo. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mi tiempo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor, ¿viste? Sí. No sabía que había otra célula rítmica. Sí, bueno. Es otra célula del... Sí, tan, 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 tan. Pero es como que te lleva la melodía eso, ¿no? Ahí recién en la andaluza me dio que me salió, ¿viste? Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.
Ahí estarás como nunca lejos mío, lejos de estar. Después tenemos la otra, o sea, de dividir. O sea, en vez de hacer negras, dos, tres. Son variantes, ¿no, bichos? Pero dentro de todo eso está lo que sería la esencia, es el versacito criollo. Como sugerencia hay un montón. Si vos encontrás ese arreglito, que no está feo, que me sorprendió en la cuerda cuando lo encontré, ¿por qué? Porque aparece, como te digo, es la presencia del disminuido, de un fa disminuido, que a la vez es esto. ¿Te acuerdas que el dibujo del disminuido puede ser fa? Puede ser si, puede ser re o sol sostenido. Puede ser, ¿sabes el cuento ese, no? Del cordobés que le querían meter multa entrando a Buenos Aires, ¿no lo sabes? Sí, pero No. puede ser fa, puede ser si, puede ser re, puede ser. Dice, escúchame, pibe, si vos ves una luz que viene de frente, una sola luz de frente, ¿no? Estaba por hacer el multa el cana. Vos ves una luz que viene de frente, ¿no? Una sola luz que viene de frente, así que viene de frente. ¿Qué es lo que es, pibe? El loco, el cordobés estaba ya esperando, ¿viste? O sea, tenía todo en regla, el auto, la luz, el patente, no, todo, no, nada, estaba en regla para entrar. Y el porteño le quería hacer la multa. ¿Qué? Es una luz de frente, de noche, ¿no? Venía una ruta, una luz de frente. ¿Qué es lo que? ¿Y qué va a ser, negro? Una moto. Sí, bueno, pero puede ser Kawasaki, puede ser Suzuki, puede ser Honda, puede ser Motomel, puede ser. Ah, oh, bueno, haceme otra pregunta. Vos ves dos luces de frente que vienen hacia el oscuro también. Vos ves dos luces que vienen de frente. ¿Y qué va a ser? ¿Qué es? ¿Y qué va a ser? ¿Un auto? Sí, bueno, pero puede ser Fiat, Ford, Peugeot, Renault. Uy, la puta madre. Bueno, haceme una más a ver si me perdona la multa. Ves muchas luces, pibe, de frente, arriba, abajo, más arriba. ¿Y qué es lo que? ¿Y qué va a ser, negro? ¿Un camión? Sí, pero puede ser Scania, Iveco, todo. Uy, la puta madre. Bueno, haceme la multa. Pero mira, antes de hacerme la multa, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Mientras vos me llenas el formulario, tengo una pregunta. Vos ven en una esquina una mina, taco alto, media calada, una minifalda penita ahí que se le ven los cachetitos de atrás, una puperita y está fumando. ¿Qué es lo que? ¿Y qué va a ser, loco? Y si una puta, sí, pero puede ser tu vieja, puede ser tu hermana, puede ser tu tía, puede ser tu abuela. Este es el mismo caso del Puede ser disminuido. todo. Puede ser un fa, puede ser un si, puede ser un re, puede ser un sol sostenido. Porque es la famosa araña. Entonces nos valemos de ese como un dominante. Exacto. Que No Vic. me sale la vuelta. La Bueno, vuelta. Viste que es más difícil volver siempre. Para ir es más fácil. En todo en la vida es más fácil encarar o ir para adelante. Volverse más difícil. Este, el que hizo maravilla con esto fue Víctor Velázquez, ¿te acordás? En la primavera, la milonga. Pero tiene eso que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Que es un dominante masa. Bueno, se definió. Demoró el tipo en definirse, pero es un dominante que va a un mayor o a un menor. Gracias.
¿A qué menor puede, a qué menor va? ¿El dominante de re menor ahí o no Acá va en funciona? realidad primero la cita lejana de abril. Está como haciéndose primero pasar porque por un dominante de un dominante. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón. En realidad, si yo lo hago acá y le saco el fa, me queda un tremendo mi 7. ¿Entendés? Después voy a la menor, la 7. Tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, querer después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Armarlos con tríadas, está buenísimo. Tirarlas todas las tríadas acá. Sol, un do. Y te obliga a jugar con esto, mira, Gastón. Jugar con la séptima, ¿no? Primero la cita, lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no. Jurando que sí, romance de barrio, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca, ¿por qué llegué a este do? No sé, a este sol menor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Aparte, vos sabés que, mira, acá, negro, escucha esto. Yo ni pienso, ni, yo ni le pongo, así se llamaba el loco. No, yo ni salgo, el minero, te acordás el minero 33, que se le habían juntado las dos mujeres afuera. A la mujer y la amante que le esperaban, ¿te acordás? Yo ni salgo. ¿Entendés? O sea, yo pienso que esto es un re menor, y listo. Yo sé, busco el anterior de la cadencia andaluza, el do. Y después. Sabemos que copiamos y pegamos el dibujo ese. ¿Pero qué remedio hacemos acá aún? Aprovechando el cutaway, aprovechando el cutaway de. El cutaway Ah, de claro. Alpujarra. El dibujo del re menor. Es un dibujo re menor, pero después. Hago el do con el dibujo de re. Llegó el re. No más que ya sobre un do. Dona. Y termina el pa. Aún la llegas. Aún la. Es esto, mi negro. Nunca te olvides cuál es la cadencia. Yo creo que la tenemos en tres lugares, mira. Sí.
Estuvo muy buena la negociación Sí. de re menor, ponele, si hasta nos hubiera quedado para cantar en mi menor, estuvo bueno el concepto y la concepción de hacer el arreglo sobre un re menor, porque te da otra, te da esto, que esto en mi menor, olvídate. Esto en mi menor te queda acá. Mira, quedás al borde de un abismo, quedás acá. En un mi menor, ¿no? Anda a tocar el ukelele. En cambio, re menor es como es la tonalidad. Vos fijate que los Visconti tocaban mucho en do menor, re menor. Los cabos, los grosos argentinos del valsecito, ¿viste? Está, no me salía, no, no entendía. Después, claro, ya me cayó la ficha, ¿verdad? A Es ver. posible. A ver, Ignacio, levantanos la Claro, yo me iba guitarra. al la acá. Claro. Es más, podés empalmar. Bien, bien. Entonces, mirá lo que hacemos ahora. Si tuvieras que hacer una vuelta de caderas andaluza, ¿te queda esto? La que viene. Y la que viene. Te quedan las tres, porque son tres patrones. Y ahí en par más la, bien. Y ahora re menor ahí, en el 5. Re Y menor en re el menor en 5. el 5 con el 5, 5, dibujo 6, este, 7. así. 5, 6, 7. Ese. Do mayor ahora. 3, 5, 5. 3, 5, 5. 3, 5, 5. Oh, de abajo para Y arriba. sí. Ah. Tres, cinco, cinco. Un do mayor ahora, papá. Eso. Si bemol. Copia y pega. Una vez que tenés el mayor y el menor. Entonces te queda esto. Tenés los tres. Exacto. Es como si tuviera esto, mira. Este do nunca lo usamos nosotros. Este dibujo nunca se usó. Jamás usamos el re acá, agudo. Es la figura que nunca usamos aguda nosotros. O sea, vos fíjate que ni siquiera lo usamos acá, ni siquiera desde el mi. Pero es esto, es un re. Mi, fa, sol. La. A lo sumo la 7. O re menor. Y ahí está que está que está y como un cuatrillo. Tresillo. Ajá. Negras. Corcheas. ¿Se entiende? Semicorcheas. O tresillos. El tresillo es más difícil porque te salís del esquema. Negras. Voy por negras. Corcheas. Semi. Tresillo. El tresillo es más difícil porque vos venís duplicando, quieras o no, venís en un patrón de 4. O sea, 4, 2 o 1. O sea. Y son variantes.
Déjame que te cuente, Limeña. Ves que son variedad de negro, ¿no? La flor de la canela ya la hemos hecho, la estamos haciendo con Timothy, va a salir. Timothy es un éxito, el loco. Todos se acuerdan de Timothy. Yo porque vi, viste que hay gente nueva que se sumó. Y vos sos el gran saludador. Vos sos el que le metés la onda al grupo. Viste que pocos saludan. Ah, Largo alguno así sí, al a veces. grupo, viste, se sumó, ayer se sumó, todavía no me acuerdo el Lobet, no me acuerdo el nombre. Jorge Lobet, Sergio Lobet. Se sumó de Santa Fe, 71 años el tipo. Capo, hoy ya hicimos la primera clase. Toca y lee partitura y toda la historia, el tipo, muy, muy groso. Con todo su equipo, cámara, un micrófono, un condenser, de eso, viste, con los pies como de radio. Tremendo, un Alpujarra 85 con Fishman. Nada, el tipo compró todo para largar, ¿viste? ¿Cómo no va a largar? Y empezó también anoche el otro loco, Emiliano, en Buenos Aires, en Palermo. Vivía a 2 o 3 cuadras donde estuve parando yo en el hotel. ¿Viste lo que son las cosas? Los desfasajes, ¿no? Y él tiene un Alpujarra 300 y de la nueva, que ya viene con el alma acá, ¿viste? Con el corte, este al revés. En vez de ser hundido así, es para redondito así, re lindo. Y toca tango. Y loco, es que está armando tango solamente para tocar tango con guitarra sola, que no tocó nunca tango. Loco toca rock, pero va a tocar tango. Sí, ah, uno había escuchado que había puesto en el grupo, Claro, sí, el pero loco no había escuchado. toca rock, pero encima tiene que tocar tango y para guitarra sola, porque el otro canta. O sea, no es que un dúo de viola. Decir, bueno, te acompañas con otro que te hace la base de tango. Está más piola, pero loco solo con el alma a acompañar a otro, ¿viste? Así que ayer ya empezamos a ver un gira gira, empezamos a ver tango, estamos copados, ¿viste? Pero siempre desde esto, ¿viste? Entenderlo desde algo simple para empezar a meter cosas copadas, negro. Entonces, Está bueno. tenés variantes. Yo acá esto lo armaría primero, elegir los sectores donde vas a tocar cada frase. El sector del 5, el sector del 10 y el sector de las cuerdas al aire. Primero la cita lejana de abril, tu ¿Cómo el oscuro. sector del 5 es? El ¿Cómo sector del el 5 sector es del 5 este. es? Primero la Ah. cita lejana de abril, tu antiguo balcón, tu oscuro despertar de las tardes de pulso. Bien. Esto es un sol menor. Yo lo uso, ve, por ejemplo, el re menor. El dibujo de re menor, negrito, lo uso. Sí. Porque hoy, por ejemplo, estuvimos viendo otra clase, por ejemplo, con Irina en Ucrania. Las posibilidades que a vos te brinda un acorde mayor, el famoso cajet, que son los Sí, sí, cinco sí. patrones al aire: do, la, La. sol, cajet, la e y la d. Son los dibujos que vamos a mover el aire. Pero en menores no tenés 5. ¿Cuántos menores tenés para mover? Re, Mi menor, mi menor, la menor, fa menor, ya y es la. fa menor, ya es mi menor. Y si me Do menor es como la. y do menor es como la menor, y si menor es como la, o sea que tenés 3 menores solos. Sí, está la primera, está para atrás, está fea. Y la primera ni hablar. Mira, la segunda es una Subile a segunda. tomar agua. Y la primera, también la Y la primera. primera. Sí, eso. Ahí está. Ahí va. Es siempre tener el cordón nuevo. Escúchame. Sí. Entonces, hay tres Me menores. las cambió sin preguntarme. Te cambié las cuerdas, me dice el luthier, porque no mames. 800 mango, no. Pero ese, viste, como el mecánico, dice que te cambié el aceite, te cambié, pero si era, sí, viste, pero una cosa va llevando a la otra. El famoso chiste que no lo vamos a repetir de la noche de bodas. Sí, bueno, entonces, negrito, ver los sectores y nos fuimos. ¿De qué estábamos hablando? De que en menores De la re menor que tenemos tenés. muchas menos variedad. Entonces, sí o sí, ve el sol menor, usar esta versión. Sí.
maestro Esteban. Porque tenemos, si no tenemos dos dibujos solos, tenemos el, estamos pendientes de que de un re menor y siempre vamos a estar como que el único sol menor que vamos a tener es este. ¿Y por qué? Porque este sol menor, usémoslo como una transición del sector 1 al sector 5. Pero en el sector 1 también tenemos el sol menor nuestro. Uy, ya. Pasó a buscar algo otra vez. ¿Se entiende, bicho? Tenemos este sol menor. Entonces no hay que descuidarlo. Con lo que nos costó lograrlo, ¿no? Claro, porque te lo contás como que pasa, es para pasar al sector 5. Claro, es como digamos el portero, el que te abre la puerta. También te la puede abrir, por ejemplo, yo, si estoy en este sol menor, también puedo hacer el. Después viene un 2-7 siempre. Y viene un fa. Yo puedo elegir también si dónde hago el 2-7. Si lo hago acá y puedo pensar, yo me tenía que ir al sector 5 y no me fui en el sol. No me fui ahora en el do, pero tengo un fa. Pero ¿quién quiere hacer el fa este? Es más fácil hacer esto. O esto. Que esto. Tenés esto también. Pero para eso tenés el re menor este, el sol menor este. Ahí lo tenés, sol menor. Entonces yo pensé mentalmente, mi cabeza hizo la menor, la 7, re menor, sol, do. Y no, y en realidad es re menor, re 7, sol menor, do, fa, si bemol. La sostenido, re sostenido, disminuido, bemol 7, bemol 5, y voy a un la 7 y re. Entonces te queda la vuelta ahí. Mentalmente yo me autoengaño que estoy en la menor. Por más que estemos en re menor. Pero te da la cabeza para pensar que estás en los dos lugares a la vez. Bien, si está bueno hacer el ejercicio de hacerla en diferentes sectores Sí. para darme cuenta de eso. Eso es lo primero. Por eso está bueno ver la tonalidad esta de la tonalidad de re menor. ¿Hubiera estado copado? Do menor. Primero la cita La lejana. imprimí en do menor. La imprimiste en do La menor. tengo en do menor. Bien, yo. Porque la de la cuerda, la de Roberto Goyeneche, En do venoso. La luz. Sol sostenido, la bemol, o sea, do, si bemol, la bemol, sol. Y en el sol aprovecha. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando, jurando, re sostenido, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, querer, después un dolor por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Tal vez un soñar y lamento no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Tomá. Con la cejilla, con lo que le quedaba al tipo. ¿Eh?
decías que en do menor era, que también estaba bueno en do Está menor. bueno en do menor porque te genera eso, de cuál es la maña. Es decir, bueno, tengo do menor, pero tengo do 7 y do 7. Tenemos la maña de que de ver en qué acorde descansamos. Tenemos do 7, tenemos sol 7, tenemos, estoy viendo, do 7, sol 7. Do 7, el tipo le quería vender una buena. Y tenemos el 2-7 y no sabés lo que se va a usar el 2-7 este verano, boludo. No. No, no es una garcha. Habría que ver en do sostenido menor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Do sostenido. Como un relativo de qué. De mi. Más medio, a ver. No, olvídate. La volví a re, bicho, ¿eh? La bichito Lu, la volví a re menor. Sí, olvídate, Bueno. re menor. Sale un arreglo acá, copadito. Sale un arreglo ahí. Sí, porque te permite eso, ¿no? La tonalidad está buena. Creo que es una de las tonalidades copadas para la guitarra. O sea, está bien que la guitarra sea la menor y mi menor. Otra tonalidad que no está fea, decir si menor. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde, más tarde, más tarde. ¿Qué hay que viene? Más tarde, era do y ahora es un re, do, un si. Primero la cita lejana de abrir tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás poder olvidar, hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. No, y en re menor trabajamos poco nosotros, así que te clavaste con una sonrisa y quedaste muy tildado. Siempre quedas lindo, viste que podés quedar con quedaste justo. Vos te debes estar cagando risa de mí. Yo te hago así, te toco, estoy, vos estás congelado. Ahí está, ahí te mueves, ¿ves? Y ahí empieza a descongelarse el tema. Es un pollo el tipo, es una gallina el pedo. Se congela, ¿ves? Ahí se descongeló. Descongelamos la gallina. Se volvió a congelar, no. Ahí está. No, bichito de luz. La versión que va es en re menor. Tanto para usar los tres sectores explotables de la guitarra y explorar también la parte de las tríadas. Y la parte. ¿Te estás riendo? Sí, ¿Eh? sí. ¿Vos me escuchaste siempre todo lo Sí, que te dije? escucho, ahí te ¿Vos me escucho. La escuchaste? parte de las tríadas, los ¿Y sectores. antes me escuchaste todo lo que decía? No, todo, todo no. Si Ahora. te congelaste, porque como los pollos que se congelan, ¿viste? Los pollos, las gallinas. No, hace 2 minutos. No habías quedado congelado total. Así entonces yo te hablaba, te decía que todos los otros son putos. Te decía un montón de cosas así, ¿viste? Y puto el que lee. Y no, y sin embargo no. Ve, ahora te me congelaste otra vez. ¿Viste que no me leíste? No me escuchaste. No me escuchás porque hay un desfasaje, hay una cosa Te que. escuché lo de las tríadas, explotar las tríadas, explotar los desertores. Claro. Ver eso, ver dónde descansar, cómo darse maña para decir, bueno, estoy muy mucho acá. La vuelta, ¿no? O sea, la cadencia andaluz del 1 al quinto, ¿no? Sí. del 5 al 1 la andaluza, pero del 1 al 5, ¿qué podemos hacer? Sí, del 1 al 5. Y del 5 al 1, La cadencia.
Claro. Y del 5 al 1, bordoneo, porque baja por cada, como toda escala Del menor, 5 al 1. baja escala eólica. Y del 5 al 1 subo como escala melódica. O escala mayor. Subí como escala melódica si querés. Que subas como escala melódica. Todos los sordos son putos. ¿Ahora me escuchaste? Sería Ah, sí, la si sube por como escala melódica, menor melódica. Es la típica, ¿no? Con el sexto y el séptimo sostenido. Bajan con bemoles, con naturales, digo. Y sube. Si marcas el bajo solo, no hay problema. Pero si quieres marcar acordes, yo hago, mira, la mayor. Si menor 7 bemol 5. Do sostenido menor 7 bemol 5. Y re. No sé si me lo viste. La, si disminuido. La, sí que Sería esto, mira, bicho. Te lo hago acá. Lo hago acá. Lo hago en la posición 1. Y me copias. Mírame, mírame. La. Si, Saturno. Do sostenido Saturno. Y llego al re. Acá sería. Porque bajando es menor, mayor. O sea, cuando vas de la tónica al quinto, que baja por grado conjunto, son mayores. Menos la tónica, ¿no? La tenemos re, do, si bemol, la. Y sube la, si menor 7 bemol 5, do sostenido menor 7 bemol 5 y Cuando re. sube, Cuando subo uso semi disminuido. Se corta el el. segundo es el primero es mayor, el la, Sí. el si es disminuido. El do también. No, sostenido, bebé. Si estás ¿Sostenido qué usando. es? Mayor. Está usando escala armónica, melódica. Si natural y do sostenido. Justo se corta en el mismo lugar. La, si natural, do sostenido y re. Esto se recortó. Te lo voy a tener que volver a explicar cuando vuelva la transmisión. Si no, lo vas a tener que ver cuando salga el video. Se corta siempre en el mismo lugar, loco. La, si natural, do sostenido y re. Pero esto, mira, negro, cuando vas en la, no vuelve por las mismas notas que sube. Desciende eólica, asciende melódica. Ah, sí, natural. Se corta. Si natural, do sostenido y re. Está recortado esto. ¿Se entiende? La, si, do sostenido y re. Ahí. No te entiende, no te escuché Claro, y nada. si es eso, hace dos, pero se corta en el mismo lugar. Escúchame rápido, escúchame rápido. La, si natural, do sostenido, re. Porque siempre se corta cuando te digo eso. Para mí que hay algún detector de la, si, do sostenido. Sí. No, no es bemol cuando sube, si natural, hombre. Está recortadísimo esto, por Dios. Entonces no sé qué tiene siempre con las transmisiones.
La, si, do sostenido, re. No coinciden, escúchame, las únicas que son iguales son las llegadas. No estoy escuchando Ya sé nada, que no me está escuchando nada. Eso. Los únicos que coinciden son los puntos de llegada y de salida. Las dos del medio son distintas. Cuando yo vuelvo y cuando salgo. No me escuchás. Muy cortado, mi negro. No sé, que te noto un tanto cortado. Pero es eso. Es cuando vamos de la tónica al dominante. Y volvemos. La famosa explicación siempre que dan de la escala. De la escala melódica, negro. La explicación de la escala melódica. Las únicas notas menor melódica. melódicas, las únicas notas iguales es el la y el re, la llegada. Cuando subís, o sea, cuando haces cadencia andaluza, haces re, do natural, si bemol, la. Pero cuando volvés, haces al revés, haces la, si natural y do sostenido. Te lo voy a dibujar para que lo veas dibujado. Mira, te lo dibujo porque ya me está agarrando un ataque de caspa. Re, do, si bemol, la 7 y vuelve la conciencia. La, si disminuido, do sostenido, disminuido, re. Sacarle una foto, sacarla a bailar, llévala tú. Es lo que te decía recién, los puntos, la llegada y la salida son las mismas. Lo que varía es por qué camino vas. En la andaluza bajas por los grados, re, do, si bemol y la 7, los grados naturales de la escala. Y cuando volvés por la otra, cuando volvés a subir la escala, yo lo que hago sería esto, para usar el pam, 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 pam. Esto es eólico y esto es melódico. Ahí está la gran diferencia. O ver qué onda, si este puede ser un si menor. Ver qué onda esto. Son variantes. De todos modos, nunca está preestablecido. Bien. Pero son formas, son variantes. Está bueno eso. Es como una vuelta, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una contra andaluza? ¿Por qué no hay? ¿Por qué todo el Y la andaluza? otra opción es... ¿Por qué la andaluza siempre es para ir al dominante? ¿Y qué hacemos una vez que estamos en el dominante? ¿Por qué no podemos buscarle la vuelta de hacer algo para volver? Anótate esa otra. Son variantes. Son maneras de ir y volver. Todas son válidas. Todas andan bien. Ninguna es mala, ninguna es buena. Son formas. Puede ir y volver. Se nos corta la transmisión mal. No sé qué pasa los jueves. No sé si es Mendoza únicamente. No sé si es... Vamos a ver. Con Canadá fluyen las locos. Con Canadá,
Con Nigeria, iba a decir, bueno, no me sale ahora. Con Ucrania andan bárbaras las conexiones. Y acá cerquita nomás pasan cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. No sé si vos me estarás escuchando, estarás tocando. A todo esto, no sé qué será de tu vida. Si ya te has casado de nuevo, tendrás. No sé. No sé porque no te tengo, no te siento. Si no te siento lejos. Ya no sos el mismo de antes, Daniel. ¿Me estás por escribir o me estás por mandar una captura? ¿Qué estás por algo? ¿Estás por hacer? ¿Alguna dañinada va? Yo sé que estás por hacer algo. Decime qué estás por hacer. Decime y nos reímos todos. Así te veo, me pone en una foto. A ver cómo me ves. Ah, me ves. ¡Ay, soy yo! Así me estás viendo. Ahora no, viste cuando empieza. Mirá qué copado que me ve. Se Decime si no corta. está copado. Uy, se oscureció. Las torres naranja, las sillas naranja, la franja naranja en la pared, todo blanco y negro, los tres colores del canal, están todos representados en todo esto. Sos un capo. Sos un capo. Ahí arriba tenés los enchufes. Mira que tenemos la misma línea de. ¿Son los mismos enchufes los Bauhaus? ¿Qué usas? ¿Es la línea Bauhaus? ¿Qué marca son esos? Esto. ¿Qué son? ¿Son cambre? Ahí está tu ¿Qué marca son los. media. ¿Eh? Esto quiero saber. ¿Qué marca son? Si son cambre. Exult. No, Exud o algo así dice, Exult. no Sí, alcanzo. Exult. Ah, está. Vamos a leer, Sí, sí. son parecidos a estos, a los míos. Nada más que estos son una copia trucha de estos. Estos son los tan copados, estos, mira. Son tortas, ¿ves? Tortas de 8 tengo yo acá puesto, ¿ves? Te encandila cualquiera esto, ¿eh? Para que apague un poquito acá. Pensé que era cambre también, pero no, parecido. Che, negro, bueno, entonces, eso es lo que sería lo que te da la ventaja de la tonalidad. La ventaja de la tonalidad es re menor. Vamos a ver si hacer entonces, escribite la letra o así tal cual y agarrarla, imprimirla inclusive, podés imprimirla como está escrita acá en la misma, la cuerda en re menor. Y concéntrate más que todo en las posiciones. Y bueno, el re menor. ¿Con qué re menor empiezo? Empiezo con el re menor, el clásico en la posición 1. Empiezo con el re menor del 5. Empiezo con el re menor del dibujo de mi menor en el 10. Y ver cómo te va generando eso toda una. Ahí ahora se compuso la. Pero es Dale. esto, bicho, lo que te decía recién. Para que pague esta luz. No me queda importante porque se traba. No vuelvas, no vuelvas con esta. Esta es la que había, la que te hacía devolver. Que acá sería. Es armonizar algo que no hace falta. Armonizar esto. Tres bajos. Ver armónicamente qué pasa por ahí, pero son cuestiones, ¿no, mi negro? Como para ir teniendo en cuenta, o sea, no. Pero me gustó, me gusta el trabajar en re menor. Elegimos otro para la semana que viene, porque ¿cuál es la idea mía? Después juntar un día todos los temas y sacarle yeitecitos, así, o sea, que vos hoy me dijiste, che, el yeite este que está para hacerle la tonada de cuando el corazón se quiere quedar, que ya lo hicimos. Entonces ir anotando Sí. eso y un día hacer
como una guía de recursos, digamos, como el bordoneo es un recurso, el pasaje de un acorde es otro, como este, el que yo no sé cómo se llama, pero que yo digo que le digo el de Puente Persona, De pero Chano. el del Chano, el del Chano, me hace tentar, boludo, el del Chano, pasar por todo, claro, atropellar con todo, ese, Claro. y claro, el del Chano. Claro, todos esos arreglitos. Eso, Jayte, no sé nombrarlo, enumerarlo, así como se llama. Dale, dale. Pero a Voy to a escuchar varias versiones de este tema tomar, y claro. ahí ver si encuentro algún jeite. Lo que a mí me cuesta por ahí es, como están en otra tonalidad, darme cuenta de cuál es el jeite, ¿no? De cómo lo hace, Porque, claro, porque porque. es en otra tonalidad y la guitarra para esa tonalidad te sirve el jeite, a lo mejor para la tonalidad que yo estoy tocando no. Exacto. Por eso viste que como que cada tonalidad te genera ciertos climas o ciertos actores. Que ya dijimos, si esto lo hacíamos en mi menor, ya el jeite ese de que hicimos de la tríada en la cadencia desde el re menor de la posición 15, 13, volver, Ah, ya no ya lo no la puedes podés hacer, entonces, pero te genera otras posiciones a lo mejor en la primera posición, que el re menor Claro. no te lo daba. Entonces Claro. el sol menor ya lo va a tener. Va a ser un fa sostenido o va a ser un fa. Entonces ya va a ser otra cuestión del movimiento, cómo te armó todo el circo. Por eso todas las tonalidades están buenas. Son 12, menos mal que no son más. ¿Viste Bueno. como los cosos, negro? Como los meses del año y como los signos del zodíaco. ¿Te acordás que querían poner los fiucos? Iban a ser 13 signos del zodíaco. Yo iba a pasar a ser Virgo en vez de Libra. Ya está, si ya. ¿Qué? Virgo, me suena otra cosa, Después de Virgo, viejo, después de viejo, artista. Virgo. Claro, un Virgo bárbaro. No te rías. El tipo se caga de risa. Él es feliz con poco, como la OMA, ¿viste? Che, mi negro, bueno, entonces vamos, Bueno, Jesús, apretamos F, no, no te. vamos a No, aprovechar a apretamos Fede, que no sé al final cómo salió la última parte, pero bueno. El Michael Jackson, Cortémosla ahora, el que final de tengamos un final feliz el ahora. final de Disney, viste que fue quedaste congelado un rato largo ahí. Che, bichito, pará, apretamos F10 y ahí te saludo por vía endovenosa. Ahí va. Se grabó, así. Ahí está, bicho.